Hola, Lupe. Hola, Silvia. ¿Querés contarle a los chicos que están del otro lado de la pantalla cuál es el cuento que tenemos para hoy? Sí. Hola, chicos. En la hora del cuento de hoy, un elefante ocupa mucho espacio. Vamos a escuchar. Pongamos mucha atención. Gracias, Irupé. Que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto quiere decir que tuvo una idea muy grande, eso algunos no lo saben, y por eso les cuento este cuento. Era verano, los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándole la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor? Le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras anchas selvas. ¿De qué te quejas, Víctor? Interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó dulcemente Víctor. La esposa del domador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? Gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin, una buena pregunta, exclamó Víctor, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Les hizo entender a los animales que ellos debían ser libres. ¡Bah, pamplinas! Se burló el león. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor. El loro será intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retozaban en torno a los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos del sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales, cuando el dueño del circo se expresó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio. ¡Los animales están sueltos! Gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos. Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, les comunicó el loro. No bien, los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos de nuevo. Ya nos vamos a trabajar en el circo. Huelga general decretada por nuestro delegado el elefante. ¿Qué disparate es este? A las jaulas, dijeron los domadores. Ustedes a las jaulas, gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente
tarde se aglomeró delante de las boleterías, las encontró cerradas con grandes carteles que anunciaban: circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Entre tanto, Victory y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres: caminen en cuatro patas y luego salten a través de esos aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyado en sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, maullen, píen, ladren, rujan. Basta, basta, por favor, dijo el dueño del circo. Al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. Nos damos por vencidos. ¿Qué quieren? El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y esto tampoco, y aquello nunca más. Y no es justo, y que patatín, y que patatán. Porque o nos envían de regreso a nuestras anchas selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes o sujeto en el pico en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino a África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaban los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. En el país de no me acuerdo. El elefante nos recuerda que somos seres libres y que tenemos que cuidar nuestra libertad. Así es. ¿Cierto? Hay que tener memoria. Memoria de elefante. Muy bien, Irupe. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, Irupe. A la próxima. Bueno, chicos, hasta la próxima. Chao, chicos. Chao. Nos vemos.